mires a tu tía. No quiere nada. No creo que pueda. Yo ya te digo, tortilla de pasar a tortilla a tu mujer, Edmundo. Está caliente, mijo. ¿Qué va a abrir la bolsa? Conozco la bolsa. Ay, qué calor hay, Sarita. Empezó 3 el calor. Por gusto y obvio. Mamá se provocó. La humedad, creo que es. Comé, Josefina. Papá, qué limón. ¿Ah? ¿Qué limón? Ah, sí. Mol. Papá, está frío el huevo, le dice. Solo el frijol está caliente porque acaba de salir de la olla. Edmunda, come borracho. Jura que estás en mi casa. No te la creo todo. De tanto de camino de su casa, ahora les tocó venir a ellos. ¿No? Recuerdo cuando los conocí. Edmundo. Pina. Pina. Sí. La Josefina iba a pasar a preguntarle, a pedirle permiso a su mamá, ¿cierto? Pero yo no entendí bien a Edmundo, como cuando está borracho no se le atina ni qué dice. Yo creo que la locura de la Josefina se lo pasó a él. ¿Qué si era más cerca de donde lo fuimos a traerlo o era más para allá? Ahí guardas el pan para que te lo come el gato. Y yo pensé que era en el centro de la quinta. ¿No? Dice, no. Era donde está la escuela, dice. Uy, está loco. No sé de dónde está la escuela. ¿Con quién trabaja tu mamá, muñeca? ¿Ani hay que entrar la mamá? Josefina. ¿Ani hay que entrar la mamá? Sí, ¿qué pasa? 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 ¿Sabes lo más estúpido que había comentado Edmundo a la suegra? De que ella quería una mitad del pago de la suegra de él. Quería el pago de la mamá de ella. Pinche vieja pichirica, no regalas nada. Dice, ya te pagaron y no traes nada a la casa. Le dijo a la suegra chula. No le da vergüenza, dijo doña María. Pero contá qué dijo. ¿Cómo se gana María? Pues le preguntabas dónde trabaja la suegra. Trabaja con la familia, con unas personas que trabajan en Renape. De la tinta. Unas personas que trabajan en Renape la tinta. ¿Y qué hace? A la señora lava la ropa, lava los trastos. No cocina, compra comida, compra tortilla. Pero por lo que entendí de que ella es la que se queda ahí. ¿Quién? No se regresa a su casa. Ah, no, ella se queda ahí. Solo ajá, descanso de sábado y domingo. El lunes regresa. Ajá, de lunes a sábado trabaja. Ajá. Sale a las 8 de la... No, a las 7 sale de la tinta. A los sábados. Ajá. A veces cuando yo dejaba ayuda a Edmundo, me llegaba a encontrar. Porque si estaría tarde con el Edmundo. Eso dice. Y gana de sueldo $100. Son 700 quetzales. $100 gana. Al mes. Y todavía este le exige a la suegra que le dé una parte. Sí, qué sí maldito. Ay. Pero qué podemos hacer así esos. Así son ellos allá, no vamos a pelear con ellos, están acostumbrados así. Estaba ahí, mamá. Porque imagínense, siendo hombre, si en vez de que él le dé a la suegra lo mismo suegra, decía Julio a él. Pues sí, Julio, frente de Julio le dijo. En vez de que porquería, dijo el Julio. Mira qué rico están comiendo los niños, ve. Eso ando observando, muñeca, sí. Muñeca. Rico comen los niños, ve. Así fuera todos los días. Ah, si así comieran todos los días, esos niños estuvieran así más morenitos, sí, pero bien mamados. Bien mamaditos, sí. Bien gorditos, así bien llenitos. Pues, uh-huh. Porque está huesudo ya. ¿Qué quiere tu hijo? Sí, te digo.
Una que andas matando a tu hijo solo. Le damos un poquito de huevo en una tacita así. Come, come. Come, come. Cuen, cuen, cuen. A las 8. Así no le manosea la comida a la Kylie. La Kylie. La Kylie. ¿Cómo se llama? A la Josefa. Josefa, así. Jura que te ves divina con el vestido, con la muñeca. De la noche, déjame en cuarto. Ese es tu problema, que a las 8 vas a dormir. ¿Qué es eso? ¿Ah? Sí. ¿Quieres tortilla? El niño que me ha pedido la tortilla, orando de mesera. ¿Tiene? Ay, ay, ay. Agua pura, ¿quieres? Jura que sos saludable, hijo. Vaya que se le olvidó lo que tanto venía pidiéndome. Había, camino. Pues, yo no veo que haya. ¿Dónde? Ah, ya no, solo uno. Dos. Ya no hay ni una Bacardí. No, eso sí no hay. Pura don saludable. Aquí se le complace a los invitados. Conozco tu invitado. Son los que salen en YouTube. ¿Chile no les ofreciste? Aquí no consumimos chile. Así está. Si sí, una taza no aguanta en esta casa. Ay. ¿Dónde se fue mi chile? Se me ha perdido el chile. Ay, ya, ¿para mí? Bien, ¿eh? Ah, bueno. Oye, por si está por ahí. ¿Cómo es lo que comí? Me quemé la... Ay, mira. No te la creo. Está acostumbrado. ¿Con qué comen en la tienda de casa? Mira, amigos, el niño del mundo come va a comer chile. Puro chile comen ellos. Uno aquella que conozco yo. No puede comer sin el chile. Yo. Pura, mi hijo, que comer chile me ha sorprendido. He girado mi propio tacón. Comen ellos, comen con chile en su casa. No hemos llegado, pues, el puro chile en la casa, ¿no? ¿No lo revolviste bien? Si no, te va a picar solo una parte. Tenés que echarle chile al huevo, mijo. Ajá, ¿se ve? Se ha picado, ¿verdad? Pues, ¿sí? Le decís neto. ¿Neto lo quiere? Me he tomado el café equivocado. Me pasa. Me voy sintiendo mi café por agua. Pues, ¿qué es la agua? ¿Qué es la agua? ¿Qué es el utlicua menos da que? Yo le digo que coma la comida y que no coma mucha tortilla. Sí, porque si no, se va a quedar la comida y come la tortilla. No es así la cuestión. ¿Qué con ancho hay sí, con ancho? Sí, que comen, mamá. Despacio. ¿Cuántas tortillas torteará la Josefina? A ver. Sí, la miro muy huevona. Ya pura pena te cortó el tomate. Y luego se va a sentar en el sofá. ¿Terminó? Ya terminó. ¿Ya terminó de comer? Yo creo que ellos y con su marido no tienen comunicación, no, no se hablan. No. Fueran como. No solo sé. Viven así. Por nada darse compañía por entre darse ellos dos. Compañía. No, no tienen. Juntos por los niños. Cabal, ellos solo saben que tienen hijos y. Ya son por regla. ¿No escuchaste lo que venía diciendo Edmundo? Pues, ay, 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 Irma dijo.
¿Cura quién es Irma, vos desgraciado? ¿Cómo se has engañado a mi amiguita? Con la voz de Fernando. Edmundo, yo no estaba borracha. Dije, cuando puso la canción de los Bukis, la Kylie, dijiste, ay, 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 Irma. Dijo, ¿verdad, Josefina? ¿O qué? Descuide. Ajá. Yo sé, po, no te enojaste. No te enojaste. ¿No? Oí, oí, Josefina, le dije. Ah, no, no tiene por qué. ¿No te pones celosa? ¿Jura? ¿Por qué? ¿Ya no lo querés? No, sabe, no saben qué es eso, mamá. ¿Qué? Ellos no saben qué es eso. ¿Qué es el amor? No saben ellos. Ah, no. Quizás sí, quién sabe. Ay, no sé, yo miro que. ¿Nacacacali? ¿No? Entrevista. Televisa te entrevista. Sí, no, una tontería que se me ocurrió una vez que andaba borracha regresando de la joda. Yo voy a entrevistar a Kylie. Ay, eso me encanta. Eso siempre estamos a hacer chistes. Ah. Pues aquí están los niños cenando. Gracias a Dios, pues. Nunca es tarde para probar, pues, una comida bien hecha y digna. Digna para comer, para que coma un niño así. Porque sinceramente ellos no comen. ¿Y qué iban a comer hoy? A ver. Carochetivo, ¿cuál es el mundo? Josefina, porque es la mamá. Ah, sí, Carochetivo. Pero como dice el mundo, ¿quién es el que cocina? Jura que sos la mamá y papá. Entonces hubiera sido tú el 10 de mayo ya a la escuela. Carochetivo, ¿ah? Fideo. Y no, que sí cocinas, pues. Dice ahorita que no, yo no soy la que toca en la cocina. Solo para ti de plano, pero tus hijos que coman. Qué pura late el mundo. ¡Qué maldito me saliste! 13 platos de comida. Le volvemos la salchicha. Oigan, amigos, cuéntanos. Pues él, como él dijo que él cocinaba, yo le pregunto, ¿verdad? ¿Qué hubieran cenado hoy en sus casitas? Y no sé, dice él, pero como, ¿por qué me preguntas a mí? Dice, pero como dijiste es que tú sos la que cocinas, le digo. Contestó la Josefina de que iban a cenar fideos. Yo cocino cuando yo compro, dice él. Edmundo. Yo cocino para mí, hago huevo estrellado, hago huevo con salchicha. Le pongo tomate, dice, y como los niños ya están durmiendo, entonces yo me la como solo. Qué maldito me saliste. ¿Sabes qué horas de la noche llega? Me imagino que llega a juntar su huevo. Lleva comida solo para él. Y los niños han dormido con la panza vacía. Siempre, por eso es que... hay mucho. Un ejemplo, hoy es 10 de mayo. Aquí hacen relajos por el 10 de mayo. Pero hace un relajo que adornó allá, que adornó acá. Bien adornado. Pero cuando llega el día del padre, nada, no hay nada. Eso estabas hablando ayer, ¿va? ¿Pero por qué? Por lo mismo. Porque uno de mamá se preocupa por los niños. Yo cuando me quedé sola con mis cuatro hijos, yo salía de trabajar a las 5 de la tarde en donde estaba yo trabajando al mes, pero no tenía ni un centavo para llevarle a mis hijos, aunque sea 3 huevos para darle a los 4. Me iba a lavar una palanganada de un baño de ropa con otra persona. Y yo llegaba a eso de las 10:30 de la noche a 11. Es cierto, mis hijos estaban durmiendo. Pero yo juntaba mi juego, hacía mi café, hacía lo que yo encontraba. Si no me regalaban frijol o comida, lo calentaba. Ya estaba caliente mi café y mi tortilla cuando yo voy a despertar a mis hijos. A veces no como yo por darle a mis hijos, pero yo prefiero que coma a mis hijos y no como yo. Entonces, por eso es que el 10 de mayo lo celebran. Es muy importante. Pero no todos también. No todos los hijos se acuerdan de eso. Sí, no todos los hijos. Igual no todas las mamás hacen eso. Son buenas. Sí, no todos somos iguales. Hay madres que no, solo son buenos para traer hijos. Se van con otro hombre que les importa a sus hijos. Y así somos, pero no. Exacto. Ajá. Igual el mundo.
mal padre. Sinceramente, Rondo, él es mal padre. Para mí, desde mi punto de vista, es mal padre. Sí, es un mal padre. Jura que ha dejado tu comida. Ya no. ¿Te has llenado, Edmundo? ¿Qué? No come mucho, dice. Él no come mucho, solo es de comer una tortilla. ¡Josefina! Vení, mamá, vení, chula. Nuestro siguiente modelo, súper mexicana. Josefina, ¿te ven cuáles caras del mundo? ¿Me haces cuáles choy balchas? ¿Me haces choy balchas? Agarra tortilla, ¿querés tortilla? Pero estos niños sí comieron. ¿Se cuaca, papá? Sentalo, no puede. ¿Qué clase de agua tomas? Puro que pareces mi tía. Puro la Josué entonces. Chupa y cuando días normales, cuando no tomas, pura agua pura. ¿Qué? Te han dejado bonito tu sofá, chula. Ay, no. Ay, no, tú solo te preparas tu comida, chula, pero tus niños que coman agua azúcar. Ay, nena, servime, yo sí tengo hambre, la verdad. Ahora le sirvo a la muñeca. Esto pasa, o sea, lo vos me quedas chito fresco, ¿no? Ah, no, ay, es que la llena, la llena, la recuerden que el número de WhatsApp aparece en pantalla, amigos, por si quieren apoyar a Josefina en algo, en ropa, en lo que ustedes quieran apoyar a la pobre mujer, ¿verdad? Sí, porque como dijiste, de que ellos van a estar aquí mañana. Mañana es sábado y domingo hay que ir a dejarlos. Y domingo. Mañana vas a subir. Dos videos. Entonces, en esos dos videos, si alguien desea pues ayudar a Josefina mientras está acá, pues esperamos pues la ayuda de ustedes y la llamada o el mensaje. Mensaje, amigos, porque tenemos problemas con llamadas. Manda mensaje de texto al WhatsApp. Mensaje al WhatsApp. Entonces, aquí tenemos a Josefina, así aprovechamos. Digo, pues. ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría ir, Josefina? Marta, ¿cuánto te Karin Recobal? ¿No te gustaría salir? ¿Quieres estar encerrada en la casa? Un centro comercial, ni mi cuerpo al chucha. O chico, tal vez, al rancolaje. Pero fíjate que no dejan grabar en la plaza. No. No, tienes que pedir un permiso por lo que sea. Pero solo que. Pero hay otros parques. Sí, hay lugares. Sí, hay lugares. Un ejemplo donde dijiste, señor. Mira, en la granja hay bonito lugar. En la granja, camino para Tactique. Sí, pero también dijiste ese Chamelco. Pero ahí en Chamelco solo está el río. Es para ir a comer, como almuerzo, y vamos a comer allá. ¿Podemos ir ahí? También. ¿Podemos hacer un almuerzo ahí mañana? ¿Qué dices? ¿Se puede cocinar ahí? Sí, ahí no hay parrillas, pues. No he visto. Yo nomás llegué a chupar, chula. Te lo juro. Hasta la Delia andaba tomando con nosotros amigos. ¡Jesús! Saludos. Sí, es que una vez me llevó la... ¿Qué? Ay, veras, hay que comprarle pañal a ese niño. Se ha cagado en el sofá. ¿Dónde hizo popó, papá? ¿En el piso? ¿Más rusa? ¿Acá? ¿Es pañal? Ah, pues sí, una vez salí, amigos, con el chover que teníamos y con Delia. Solo fui a tomar en un lugar bonito. No vi si había ni... Bien, ahí cocina. Vaya, papá, vaya. Hay lugar para cocinar. Si quieres, vamos mañana ahí. Vamos, pero primero que te acompañe temprano a comprar en el mercado. Sí, vamos a ir a comprar en el mercado. ¿Qué hora dijiste al chofer, creo? Le digo a las 9. O a las 8:30. Hola. ¿Dónde voy a comprar? En Talpe, no aquí, no. Es que aquí demasiado. Una libra de papa me cuesta 10. ¿Dónde? Acá. Hola. No sé qué otra cosa, pero ¿qué vas a cocinar mañana?
Pues eso voy a pensarlo en la noche. En mi chamarra. Ay, así está, como hay mucho frío. Sí, es mucho mi traje frío. De baño, decir. Pues los invitamos. Lo prometido. Ahí está la regadera, andan. No, nena, no. En la regadera, mamá. 8-9 del mundo. Le voy a allá, en la regadera. Sí, no, entre nosotros, chica, mamá. 8-9 del mundo. Parece pollo, como yo creo, al niño. Voy a encender el agua caliente. Lo prometido es deuda. ¿Qué? Estoy grabando lo blanco. Espérate. Estoy grabando los huevos. El mundo, voy a grabar al mundo. Pues lo prometido es deuda, porque la vez pasada te acordás de que le habíamos dicho a Edmundo también de que si querían venir para acá. Ah. Y hoy pues se cumplió. Ay, sí. Se cumplió eso. No se van a quedar, para que no nos digan, solo nos ofrecieron. Porque nosotros habíamos pedido ayuda, ¿verdad? Por si alguien deseaba pues, ayudarnos un poco. Para en efectivo, para traerlos acá, para sacarlos a pasear, porque la ciudad es grande y aquí se ven muchas cosas. Uh-huh. Chubito. Ay, yo no puedo hablar. Moto. ¿Moto? ¿Quieren juguetes? Dice. Quieren juguetes, dice, porque vieron los juguetes que estaban allá y quieren juguetes, dice, quieren. Los niños, desde que nos salimos de la tinta, veníamos pues en camino cuando ellos nos pedían piñata, no dejan de mencionar y de pedir piñata. Uy, sí. Pues no sé qué vamos a hacer con ellos, pues como les digo, si alguien desea colaborar con estos niños que están acá, pues por favor, manden un mensaje al número que aparece en pantalla. Ay, perdón, me suena la nariz. Pero aquí estamos con ellos y mañana vamos a salir, como les vuelvo a repetir, el domingo todavía van a estar acá. Y los dejamos a sus criterios, amigos. Ajá, porque como les vuelvo a repetir, de aquí hay muchas cosas bonitas que les va a gustar, digo yo, pues hay muchas cosas que se puede comprar para comer. Allá la tinta no se puede, porque a veces queremos llevar acá. A veces queremos llevar lo que es pizza, pero en el camino se pone tieso. Sí, porque a veces nos dicen de que les llevemos pollo campero. Se le va el sabor. Se le va el sabor porque imagínense 5 horas. Ay, Dios, se pone más tieso que un difunto. Uh-huh. En cambio acá. Hay de todo. De todo. Hay restaurantes, lugares, piscinas, lugares de infantiles. Todo. Solo que acá sí todo es pagado. Los juegos infantiles, todo es pagado. Cariñoso. Ajá. Entrar en un parque. Se paga. Se paga la entrada. Entonces, pero primeramente Dios, ¿verdad? Logremos. Más de alguien. Si logremos sacar a esos niños, ese es el objetivo, ¿verdad? De traerlos. Como le decías a Josefina, si en dónde quisiera ir, ella dijo no. Pero según ella, pues aquí va a estar encerrado, ¿no? El propósito de este viaje, pues. Distraer a los niños, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría hacer con los niños. Sí. Llevar a los niños en diferentes lugares. Enseñarles, porque como les vuelvo a repetir, de que si esta vez tuvieron esa oportunidad. Edmundo, tráele el trapeador a la Josefina. Allá está el trapeador, límpienlo con trapeador, por favor. Package roll up, kick out. Both of these women should be doing exactly what EO is looking for, quick balls. And now EO Sky to almost head out. Por si van a comentar, amigos, de que por qué no les enseñé caricatura a los niños en la televisión, no les gusta, les da miedo. Pues ellos quisieron ver, pues, Lucha Libre y ya. Chao.